Egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, educador sexual, egresado de la Asociación Mexicana de Educación Sexual, AC, AMSAC. Especialista en autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro y experto en coordinación de grupos comunitarios para la salud y la educación en terapia de reencuentro por el Instituto de Terapia de Reencuentro de Valencia, España. Tiene formación en educación para la paz y derechos humanos capacidades y competencias cívicas y educativas, educación en y para el conflicto, en el Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en Amnistía Internacional, sección México, y de la mano de profesionales de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Ponente y facilitador de cursos, talleres, conferencias y sesiones en diplomados en Congresos Nacionales e Internacionales sobre Psicología, VIH-Sida educación sexual y sexología, género, relaciones de pareja, masculinidad y de educación para la paz. Responsable y coordinador de diversos proyectos encaminados al desarrollo de capacidades y competencias cívicas hacia la cultura de equidad, buen trato y no violencia desde la educación para la paz y derechos humanos. El día de hoy nos encontramos con Roberto Andrés Guadarrama Barretero especialista en diversas temáticas que nos compartirá su experiencia sobre educación para la paz y educación en y para el conflicto. Asunto interesante sobre todo en estas épocas de tanta violencia y, tanta, y tanto caos. Mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto y muchísimas gracias. Y bueno, pues como bien mencionabas, sí es un tema muy interesante, eh, quizá novedoso, aunque... En el caso de México, podemos estar hablando de más de 20 años con esta temática. Sin embargo, estos más de 20 años a nivel histórico eh, no son muchos. Eh, me gustaría comenzar eh, esta charla, esta plática eh, por algunas definiciones, porque sí. desde la propuesta de Educación para la Paz tenemos algunas formas al eh, diferentes, incluso Conceptuales de cómo vendrían en un diccionario, desde la palabra paz o la palabra violencia, por ejemplo. Eh, en ese sentido, eh, la violencia eh, se entiende en, en algunos ámbitos eh, como aquella forma en que no nos permite desarrollarnos como personas como seres humanos, cualquier forma que nos, nos frenara, nos limitara, nos reprimiera en, en un sentido. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué pasa con los golpes, con, eh, con los gritos, con los jaloneos? Hay algunas categorizaciones que desde el ámbito de la llamada violencia intrafamiliar eh, se le llama de una manera a los golpes, a los jaloneos, violencia física, eh, por otro lado, eh, cuando ejercemos también un tipo de violencia psicológica, violencia emocional, violencia eh, obstétrica, sí. violencia económica, violencia sexual. Eh, sin embargo, eh, sin dejar de lado esto, eh, en Educación para la Paz hay un autor, eh, de nombre Johan Galton es un llamado incluso internacionalmente eh, teórico de la paz, él es noruego, eh, ha venido a México en dos o tres ocasiones y eh, él eh, nos habla de, eh, de un concepto de paz que bien pudiera ser complementario para esta categorización que antes mencioné en cuanto a violencia intrafamiliar. Eh, tiene un esquema de un triángulo donde en la punta superior eh, eh, coloca lo que es la, la violencia directa. Eh, Paco Casconsoriano, también uno de mis maestros, el español, explica este esquema de Johann Galtung con una metáfora que es eh, un, un iceberg, un témpano. Eh, si nos imaginamos esta montaña de hielo flotando en el mar, eh, nos vamos a encontrar que hay una parte que sobresale eh, eh, por encima del nivel del mar y entonces digamos es la parte visible. Eh, si fuésemos en una embarcación, haciendo esta imaginación de esta metáfora, lo que alcanzamos a ver es incluso lo que se le conoce como la punta del iceberg. ¿sí? Eh, eso es a lo que Galton llama la violencia directa. Eh, es la violencia visible. Eh, tangible incluso, la que desafortunadamente hoy en, en nuestros días vemos eh, en los noticieros, en los periódicos, en el día a día. Eh, eh, si fuésemos personas curiosas y dijéramos, bueno, pero ¿qué hay por debajo del nivel del mar? Entonces eh, vemos que en la base de esta gran montaña, lo que no está visible, eh, por un lado tenemos la violencia cultural y por otro lado la violencia estructural. La violencia cultural eh, son mitos, creencias, falsas ideas que se han eh, construido a lo largo ni siquiera de años, sino de siglos, muchísimos años construidos eh, a través de las historias en diferentes espacios y en diferentes eh, momentos. En, en términos de género, por ejemplo, algo conocido, eh, muy, muy conocido, es el machismo. ¿no? El machismo son las actitudes que se tienen eh, en una cultura por la idea, por la creencia, por el mito de que los hombres somos más o que valemos más que las mujeres. Y eso se ha construido como una forma de pensamiento. Eso es a lo que llamamos violencia cultural desde esta propuesta de educación para la paz. Y paralelamente la violencia estructural es, digamos, aquella que se ejerce para reprimir nuestros derechos. Eh, en otros términos, la violencia estructural quizá la podríamos entender más por lo que provoca. Provoca, por ejemplo, ignorancia, provoca po pobreza, provoca que el status quo siga permaneciendo en una sociedad. Y en ese sentido, eh, no hay desarrollo de las personas al eh, tener eh, reprimidos nuestros derechos por el simple, men, el simple hecho de ser eh, personas, de ser seres humanos. Los derechos básicos como vivienda, como educación, como salud están limitados. Este tipo de violencia, quien más eh, eh, violenta, valga la redundancia, pues es quien tendría que garantizar nuestros derechos como personas. En este caso es el Estado, las instituciones que colaboran con, con, con el Estado. Lo importante de este esquema, eh, de esta manera en cómo nos presenta Johan Galtung una definición sobre violencia, es que toda violencia directa siempre va a provenir de violencia cultural y o de violencia estructural. Desafortunadamente, hoy en día, cuando hablamos de violencia, y tratamos de contrarrestar esa violencia, casi siempre se, se va la, desde las instituciones, desde la academia, desde diferentes ámbitos incluso sociales, a tratar de contrarrestar solamente la violencia directa. Y algo que es muy, muy importante dentro de la educación para la paz es tratar de, ahora sí que, eh, sumergirnos en este, en este mar para trabajar contra la violencia cultural y contra la violencia estructural. En los ámbitos educativos, por ejemplo, trabajamos mucho contra la violencia cultural, porque lo que hacemos, lo que proponemos es tratar eh, de que desaprendamos o reaprendamos otras maneras de comportamiento humano. Eh, el machismo no es la única manera de, de violencia cultural, el racismo también eh, es otra manera. Y entonces, para ello necesitamos eh, educación en un sentido en que si hemos aprendido de una manera, pues lo desaprendamos para buscar alternativas eh, ante las situaciones eh, más, más comunes y más cotidianas. Entonces, ahí tenemos la violencia. Eh, ¿Qué es la paz? Porque si decimos, bueno, educación para la paz el concepto de paz también es muy interesante y también voy a retomar al, al mismo teórico johan Galton antes de ello ver que la paz podríamos considerarla como un valor ¿no? mucha gente eh, hoy en día habla o hace el comentario de que ya no hay valores o que los valores se están perdiendo lo cual a mí me parece un absurdo me parece que no podemos vivir sin valores. ¿Qué es lo que sucede? Que más bien los valores eh, se van transformando, van evolucionando de acuerdo a los intereses, a las necesidades eh, de cada sociedad. Lo que yo creo que es un valor es que es un significado que le da sentido a nuestra vida. Si no le damos significados a lo que tenemos, a lo que compartimos, ¿Qué sentido tiene nuestra vida? En cuestión de valores, lo que sucede es que eh, vamos desarrollándonos en cada sociedad de manera diferente y entonces vamos teniendo, pues, diferentes intereses, diferentes necesidades y por eso nuestros valores pueden ir cambiando. ¿Por qué menciono esto? Porque la paz es considerada como un valor. Sin embargo, vamos a explicar desde cuatro formas, desde cuatro incluso idiomas, eh, el significado de paz, para que vean cómo un valor, incluso llamado universal, puede tener diferentes formas de, de mirarlo. Eh, está la pax, eh, un concepto latino, un concepto romano, está eirene, que es un concepto griego, está shalom, que es una idea eh, judía, hebrea, y el concepto Shanti, que es un concepto hindú. Eh, el concepto romano, Pax Romano, es un concepto eh, muy intimidatorio. Es este concepto que hace más de 2.000 años en Roma usaban para decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eh, lo cual incluso en estos tiempos parece ser que... Eh, en algunos ámbitos se, se considera este, esta idea de paz. Sí, vamos a tener paz, pero antes de ello va a haber mucha violencia. Es un concepto romano, por si alguien se preguntaba. Eh, el concepto de, de paz romano también, decía yo, es intimidatorio porque eh, quien habla de, de comprometerse a, a traer la paz requiere de que en la población se, se considere que tenemos enemistades. ¿no? ¿Para qué? Para tener, eh, digamos, la, la validación, la aprobación del uso de la fuerza. Es un poco como en, en las historietas de los héroes. O sea, hay, hay los, los malos, las malas, y entonces hay superhéroes que vienen eh, a tratar de... De, de tener paz en el mundo, claro, a través de la violencia, ¿verdad? Eh, y entonces, ante una manifestación en búsqueda de, de la paz, eh, se considera como enemistades y entonces, pues, hay que mantener el orden público, ¿no? Y por eso este concepto de paz es intimidatorio, porque se usa a la fuerza pública llámese policía, llámese ejército, para mantener el orden eh, en, en una sociedad, en una comunidad, aun cuando una manifestación puede ser totalmente pacífica y sin violencia. Sin embargo, desde este concepto de paz, bueno, se puede argumentar que están haciendo desorden. El concepto Eirene, que es un concepto griego, es un concepto más intimista. Eh, digamos que eh, es la paz de los sepulcros. Eh, es esta paz, por ejemplo, desde un término, desde una frase muy misógina en términos de género, calladita te ves más bonita, ¿no? que es así como no hables, no digas, no expreses. Eh, y te fijas, es, un, es una frase machista, por lo tanto, que ejerce violencia cultural. Uh -huh. eh, este tipo de, de pensamiento de no hagas, no digas, eh, no te expreses, eh, para qué haces más problemas, mejor el tiempo lo va a solucionar, estemos en paz. Se confunde el, el, la palabra con otro concepto que más bien deberíamos usar, que es tranquilidad. Cuando decimos estate en paz o déjame en paz, eh, lo, lo más eh, eh, acertado sería decir estate tranquilo o déjame tranquilo. Entonces, es intimista en sentido de que reprime eh, la expresión eh, tanto de ideas como de pensamientos como de, de creencias. El concepto Shalom es un concepto eh, de la cultura eh, judía que el significado eh, es muy bonito. Es, un, es una costumbre que tienen, es un saludo, shalom, shalom. Significa deseo tu bienestar, deseo que estés bien, lo cual es, es, es algo agradable desde, desde eh, una persona hacia otra, y si te responden shalom, bueno, yo deseo lo mismo para ti. El concepto hindú, que es muy retomado de una figura. Eh, social eh, mundialmente conocida como Mahatma Gandhi eh, es la paz como el estar bien conmigo el estar bien contigo y el estar bien con el entorno eso es el concepto shanti que es muy parecido al concepto de no violencia que en un momento eh, retomo entonces si se dan cuenta son tres ideas diferentes tres conceptos sobre paz perdón cuatro Cuatro, que hablando de valor, pues entonces es un valor dependiendo de las circunstancias de cada sociedad, tanto en su momento histórico como en su contexto eh, de espacio. Eh, ¿Qué dice Galton sobre la paz? La paz no es la ausencia de guerra y no es la ausencia de conflicto. ¿no? En alguna ocasión, eh, hay gente que ha dicho, en mi país no estamos en guerra, por lo tanto no necesitamos educar para la paz. El hecho de no estar en guerra no significa que no estemos en paz, lo cual es muy difícil en, en estos tiempos porque en algún lugar del mundo, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial y con eh, toda esta declaración en un principio sobre los derechos humanos, con toda la intención de que no hubiese... Eh, más guerras en el mundo y ha habido más de 200, ¿no? Desde entonces, en algún lugar, siempre. Entonces, eh, tampoco es la ausencia de conflicto. Si no tenemos un problema, un conflicto, ¿estamos en paz? No. Dice Johan Galtung, la paz la vamos a entender, la vamos a considerar como el proceso de realización de la justicia. Esto es, si en una sociedad no hay justicia, no podemos decir que estamos en paz. ¿Sí? Eh, yo le agrego o, o parafraseo a Johan Galtung y digo: y también es el proceso de realización de la equidad. O sea, hoy en día, eh, con, desde la perspectiva de género, no podemos decir que mientras haya un sistema patriarcal, que eso sería la violencia estructural, uh -huh. y un, una forma de pensamiento machista, que sería la violencia cultural, no podemos decir que estamos en paz. ¿No? Eh, también Galtun dice que la paz es toda ausencia de violencia, pero no es solo la violencia física o la violencia psicológica, sino la ausencia de violencia cultural y de violencia estructural. Por lo tanto, y desafortunadamente, qué mal que, que, lo, que lo voy a mencionar, pero no estamos en paz. No estamos en paz porque no hay justicia ¿no? en nuestra sociedad y no hay equidad. Tenemos mucho... ¿Por qué trabajar? Y en, en este sentido, eh, la, la Educación para la Paz es una propuesta eh, en sentido de reeducarnos para poder contrarrestar, por un lado, la violencia cultural y, por otro lado, la violencia estructural. En la Educación para la Paz eh, la podemos llevar a cabo cuando la aprendemos en, en tres ámbitos, ¿no? en lo personal, en lo personal, en lo relacional y en lo social. O sea, lo podemos, podemos llevarlo a cabo como un estilo de vida eh, para afrontar conflictos en nuestras relaciones eh, que siempre va a haber. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de ello eh, sin el uso de la violencia. Y también eh, la educación palapas puede ser una palanca de transformación social. Entonces son, son tres niveles en los que podemos eh, de alguna manera eh, vivirlo, eh, actuarlo. Eh, algo que me, me parece también muy importante que hablemos y que quede claro es que si bien la educación para la paz es para contrarrestar todos los tipos de violencia, eh, de alguna manera necesitamos de la agresividad. Y entonces, pues decimos, a ver, si no queremos la violencia, ¿por qué dices que necesitamos de la agresividad? En principio, porque no es lo mismo violencia que agresividad. Y eso es muy importante entenderlo. La agresividad es una fuerza vital, es algo necesario para vivir todas las especies animales necesitamos de la agresividad porque si no seríamos muy vulnerables eh, en, en nuestra vida moriríamos fácilmente. es una fuerza innata. qué quiere decir que nacemos con ello? la violencia no, la violencia es algo aprendido. qué pasa con esto si a lo largo de nuestro proceso de desarrollo como personas como seres humanos eh, vamos aprendiendo a usar esa agresividad para destruir. entonces le llamamos violencia. sí, pero también la agresividad podemos aprenderla para construir, para desarrollar, y eso es a lo que llamamos no violencia. sí, en un juego de palabras eh, diríamos que toda la violencia es agresividad, pero no toda la agresividad es violencia. sí, la Violencia es la agresividad cuando es usada para destruir, para destruirme o para destruir algo más. Y la no violencia es todas aquellas actitudes, eh, comportamientos, formas de pensar agresivas, o sea, en sentido de, de buscar el, eh, el vivir en el mejor de los términos con dignidad. Eh, eh, con base en derechos humanos y para el desarrollo de, de cualquier persona. Entonces, la no violencia es, digamos, un, no solo un concepto, sino algo muy importante dentro de la educación para la paz. Ahora bien, seguramente eh, incluso en nuestro auditorio han escuchado sobre el término no violencia. Eh, hay muchos textos que están... Eh, hablando que, que están escritos desde ideas y conceptos de la no violencia. En educación para la paz hacemos una diferencia entre no violencia y no violencia. O sea, cuando está escrito la palabra no, un espacio y violencia, que está separado y que son dos palabras, a cuando es una sola palabra, no violencia. Y esto es muy importante porque sí hay una gran diferencia. Cuando está escrito con una separación, la palabra no de la palabra violencia o incluso con un guión intermedio, estamos hablando de no actuar con violencia. Alguien que no se asume violento, no me meto y no hago nada, no actúo. Eso eh, desde la educación para la paz es un tanto cuanto peligroso. ¿Por qué? porque es a lo que llamamos la ausencia de agresividad o sea la pasividad sí y por qué peligroso porque la pasividad el no hacer nada en algunas ocasiones si no es que en muchas es cómplice de la violencia sí la pasividad no es lo mismo que el pacifismo sí de hecho una persona pacífica es quien busca la paz, la paz desde este término de Johan Galton, el proceso de realización de la justicia, ¿no? que yo le agrego, y de la equidad. Entonces, eh, necesitamos de la agresividad para ser personas pacíficas, para ser personas que estamos a favor, que promovemos, que buscamos y que luchamos por la paz. Surge entonces otra pregunta: luchar. Personas que luchamos. Luchar no es lo mismo que pelear. Pelear es una forma violenta y es una manera de comportar, de actuar para atacar. Luchar es algo para defendernos. Entonces, desde la agresividad positiva, desde la agresividad constructiva, podemos buscar la paz, ¿sí? luchando ¿sí? a favor de nuestros derechos humanos, que los tenemos por el simplemente hecho de ser personas. Ahora bien, si la agresividad entonces puede ser un elemento de desarrollo, un elemento constructivo, entonces no violencia como una palabra, como un concepto, lo vamos a entender como actuar sin violencia. No sé si ya se perdieron en el camino, pero vamos a repetirlo. Cuando está escrito separado es no actúo con violencia. Y cuando es un solo concepto, una sola palabra es actúo sin violencia. ¿En dónde está la diferencia entre hacer y no hacer? Cuando es no violencia junto, retomado del concepto hindú, Ahimsa, ¿no? el movimiento ganiano de, de, de Ahimsa, es el movimiento no violento, pero actuando, haciendo. Algo muy importante es que se puede actuar sin ejercer violencia, a favor de la paz, a favor de nuestros derechos humanos. ¿Sí? En ese sentido ya llevamos varias palabras, varios conceptos que no van a encontrar en los diccionarios, ¿sí? Tal cual se los estoy comportando. Hoy en día hay, hay textos que hablan sobre la propuesta de educación para la paz, y en ese sentido, ahí sí van a encontrar de alguna manera estas, estas ideas, estos conceptos. Eh, la no violencia decía yo que está muy acercada al término de paz ahimsa, eh, perdón, shanti, shanti, eh, que es estoy bien conmigo, estoy bien contigo y estoy bien con el entorno. Y que ya había mencionado eh, en lo personal, en lo relacional, en lo social. Esto es eh, como un estilo de vida, ¿sí? Desde cosas de verdad, de verdad, muy simples y muy sencillas, como yo no tiro un papelito en la calle. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, que no soy cómplice de eh, algo que si todas las personas hiciéramos, por lo menos podríamos tener un mejor ambiente. ¿no? En el ámbito de afrontar nuestros conflictos de manera eh, no violenta y como una palanca de transformación social. Me voy a... A, al tema del conflicto, que es, digamos, la otra parte de esta charla, eh, y quise abordar desde la educación para la paz, porque tenemos elementos que hay que retomar para cuando estamos frente a un conflicto. Eh, en principio, eh, tenemos que diferenciar también la palabra, el concepto conflicto de violencia. Porque todavía hay mucha gente que considera estos dos términos como sinónimos. Eh, ¿Por qué? Porque la manera en como generalmente, como regularmente se aborda un conflicto, desafortunadamente es a través de la violencia. Desde la propuesta de Educación para la Paz podemos contar, podemos aprender con una serie de herramientas, ¿sí? esto es, nos podemos reeducar, en sentido de asumir ciertas herramientas para que cuando estemos frente a un conflicto podamos de alguna manera afrontarlo sin llegar a la violencia. ¿Cuáles son estas herramientas? Ustedes van a decir, bueno, pues creo que son herramientas que conocemos. Sí, el problema es qué tanto las personas las asumimos como parte de nuestra vida. Por ejemplo, el desarrollo de conocernos como personas. Sí, conocernos no, no solo porque alguien pasa por ahí, ya digo que le conozco, no. Conocernos realmente como personas, que puede ser desde ámbitos familiares, ámbitos laborales, ámbitos vecinales, ámbitos comunales, sociales. Conocernos. Eh, construir confianza. Construir confianza no, no solo en sentido eh, de sentirnos a gusto. Eh, no en, solo en sentido de hacer una amistad entre las partes que construimos esa confianza, sino como mínimos garan, de garantía. La confianza es como crear la mínima garantía de no me van a traicionar. No, no necesariamente nos vamos a hacer aquí eh, amigos, pero sí podemos llegar a, tres, a respetarnos. Eh, construir eh, comunicación efectiva y afectiva muchos de los problemas y de los conflictos eh, se dan gracias a que ha habido malos eh, eh, entendidos, ¿no? a, a que la comunicación eh, la limitamos y no aprovechamos de alguna manera eh, la potencialidad que tiene para poder eh, dar a entenderlos. y una herramienta eh, muy importante es la cooperación. ¿Sí? La colaboración. Vivimos en un mundo muy competitivo. ¿sí? En Educación para la Paz promovemos las competencias. Pero fíjate bien lo que voy a decir. Pero no la competición. Es otra palabra que en México tampoco usamos mucho. Competición. Casi hablamos de ser competente y ser competitivo desde la competencia y no es así. Ojalá. También incorporemos esta palabra a nuestro vocabulario, porque las competencias es un conjunto, una serie de nociones, que es conocimiento, de habilidades, la posibilidad de desarrollar ese conocimiento, y de actitudes, ¿no? la congruencia entre lo que digo, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. La competición es una actitud o un comportamiento de querer obtener algo, de querer llegar a algo a través de quitárselo a alguien más. Esto es, gano yo, pierdes tú. Y desafortunadamente, en un mundo muy competitivo, estaríamos hablando de que es muy posible que la competición genere violencia. Entonces, es muy difícil cooperar. La cooperación sería yo gano y tú ganas. En el terreno de, de la educación para el conflicto, estas herramientas que le llamamos la prevención, otra palabra, la provención que significa proveer dotar de estas herramientas educativamente hablando eh, las enseñamos eh, en talleres no vivenciales donde nuestra metodología justo es así socioafectiva o vivencial es vivirla en la propia piel eh, eh, participativa donde el conocimiento de todas las personas no solo de quien facilita es importante problematizadora, donde de alguna manera le enseñamos a la gente a que ante los diferentes problemas pueda eh, eh, echar mano de estas herramientas. Y por supuesto, de una manera transversal, la perspectiva de género. No podemos hablar de educación para la paz, de educación para el conflicto, sin perspectiva de género. Entonces, retomando el tema del conflicto, vamos a entender algo también importantísimo. Los conflictos son inevitables, los conflictos son inherentes a las relaciones humanas. Si vamos a tener una relación del ámbito que sea, familiar, de pareja, eh, laboral, eh, de, de porque vivo en, un, en una comunidad, vamos a tener conflictos, porque algo sumamente importante y que reconocemos en la educación para la paz es la diversidad. La diversidad de diferentes formas de creer, diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser. ¿No? Y entonces, eh, por el solo hecho de tener eh, la diversidad en la humanidad, vamos a tener conflictos. Ahora bien, decía hace rato un conflicto no es sinónimo de violencia. Un conflicto lo vamos a entender como una contraposición, como una divergencia entre al menos dos partes, ya sea de intereses, de necesidades, de valores o incluso de deseos. Cuando tenemos contrapuestos nuestros intereses, sí o tus necesidades y las mías, tu forma de creer y la mía o lo, de lo que tienes ganas o yo tengo ganas. Cuando tenemos esa contraposición tenemos un conflicto, lo cual no es sinónimo de pelearnos, simplemente es, tenemos una diferencia. Solo que en un mundo competitivo desde la idea yo gano tú pierdes es muy difícil afrontar un conflicto sin ejercer la violencia. Algo importante es Mencioné que los conflictos no se pueden evitar. ¿Y entonces por qué la educación para la paz y la educación para el conflicto? Ah, porque lo que sí podemos evitar es la crisis del conflicto, o sea, la violencia, o sea, la pelea. El conflicto es inherente a cualquier relación humana, pero a través de las herramientas que podemos reaprender, que podemos asumir en nuestra vida, ¿no? sobre todo la comunicación efectiva y la cooperación, eh, entonces podemos entrarle a los diferentes conflictos que tenemos en nuestra vida sin el ejercicio de la violencia. Y sí, evitando llegar a pelearnos, llegar a la propia violencia. Conclusión. Un conflicto no se puede evitar, pero sí podemos evitar la crisis del conflicto. Es decir, la violencia desde el ámbito de la educación para la paz tenemos muchas herramientas con las cuales eh, al aprenderlas reaprenderlas eh, eh, incorporarlas a nuestra manera de vivir a nuestro estilo de vida para nuestras relaciones y si se quiere por qué no para una palanca de transformación social entonces tenemos una gran herramienta para poder evitar mucha violencia sí en cualquier tipo de relación humana. Muy interesante lo que nos plantea Roberto Andrés Guadarrama Barretero y retomaré lo que comentabas, una necesaria palanca de transformación social. Muchas gracias. Con mucho gusto.